nos piden ubicar 0.6 en una recta. Lo primero que tenemos que revisar es con qué estamos trabajando. En este caso, es con décimos. Por lo tanto, nuestro entero vamos a dividirlo en 10 partes iguales. Ahora que ya tengo mi entero dividido en décimos, voy a contar los espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6 décimos. Por lo tanto, aquí está ubicado el 0.6 en la recta de un entero. Facilísimo, ¿verdad? Ahora voy a ubicar 0.27 o 27 centésimos en la recta de un entero. Me doy cuenta que estoy trabajando con décimos y con centésimos. En este caso, mi recta de un entero la divido en décimos, o sea, en 10 partes iguales. Ahora, ubicaré estos dos décimos en la recta. 1, 2. Como también estoy trabajando con centésimos, voy a dividir mi recta en 100 partes iguales. Y listo, ya la tengo. Ahora, de aquí donde me quedé, voy a contar 7 centésimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y listo, es así como ubicamos 0.27 o 27 centésimos en la recta. Facilísimo, ¿verdad? Ahora tenemos 0.35 y 0.83 y tengo mi recta de un entero. Pero aquí te voy a dar un consejo. Divide tu recta en 10 partes iguales y ponle su decimal. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 y 0.9. Y como te puedes dar cuenta, así es más fácil ubicar los decimales. Mira, el 0.35 está aquí. El 0.83 está aquí. ¿Ya te diste cuenta? Así es más fácil. A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. Espero ver tus respuestas en los comentarios.